Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver la técnica BATCH. Hay algunas técnicas que nos han quedado por el camino y que mejoran nuestros algoritmos de regresión y que luego también veremos que se aplican a los algoritmos de redes neuronales. Eran cosas que estaban, bueno, tenían relación unas con otras y que tenían que ver con el rendimiento y con la mejora del rendimiento de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, lo he metido todo en este vídeo y lo vamos a ir comentando poco a poco, ¿de acuerdo? Deciros que la técnica batch o la técnica o el procesamiento por lotes, también hay autores que lo llaman mini batch, porque llaman batch a lo que es el descenso de gradiente normal y corriente y mini batch a lo que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Pero básicamente es el procesado por lotes, ¿vale? Entonces, es una técnica que lo que busca es mejorar el aprendizaje y por otro lado mejorar el rendimiento, el tiempo en el cual tardamos en hacer los cálculos y en aprender con nuestros algoritmos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo principal de esta técnica? Pues el objetivo principal es evitar los mínimos locales, ¿vale? Ocurre que muchas veces con nuestros algoritmos de regresión, dependiendo del tipo de algoritmo, dependiendo pues, de esas curvaturas y de esos problemas que en un momento dado podemos tener, pues, pues aparecen mínimos locales. Depende mucho también de la función de error, la función coste que estemos utilizando, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, pues se suele utilizar, como digo, ciertas técnicas y una de ellas es precisamente o tiene que ver con el procesamiento por lotes, ¿de acuerdo? Como digo, es una palabra que vais a escuchar tanto en los algoritmos de regresión, o sea, si tenéis librerías que en un momento dado hacen regresión o temas de redes neuronales, lo vais a ver en las diferentes funciones, en los parámetros que podéis pasarle, vais a ver que hay un parámetro que suele llamarse batch precisamente, que tiene que ver con lo que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Deciros que normalmente estas técnicas se suelen aplicar sobre todo cuando tenemos grandes, inmensas cantidades de datos, con datasets inmensos, de acuerdo con lo que se suele llamar el Big Data, ¿vale? Que básicamente, si tenemos poquitos ejemplos, poquitos me refiero a unos cientos, a unos miles, ¿vale? Pues con eso no vamos a notar excesiva diferencia, pero cuando tenemos cientos de miles, millones de ejemplos, con lo que era tal, pues en ese caso sí que se suelen aplicar estas técnicas porque mejoran bastante, como digo, tanto lo que es el rendimiento como evitar estos mínimos locales en los que pueden caer nuestros algoritmos y que el rendimiento de nuestro algoritmo no logre avanzar y no logre mejorar lo suficiente y nos dé los resultados adecuados, ¿de acuerdo? También deciros que suele ser una técnica que surge en el contexto de lo que se llama el aprendizaje continuo o lo que es el online learning, ¿de acuerdo? Ya en el vídeo anterior estuvimos viendo lo que, bueno, en los dos vídeos anteriores hemos estado viendo sistemas de recomendación, pero justo en el vídeo anterior estuvimos comentando en la implementación, ya en la vectorización de lo que es el algoritmo, que sería ideal que cuando tenemos sistemas de recomendación, en el cual tenemos usuarios y tenemos artículos, suele pasar que normalmente son sistemas ligados a webs, normalmente, en los cuales van entrando nuevos usuarios o van saliendo usuarios y van entrando nuevos artículos o van desapareciendo artículos. Entonces, es muy interesante el poder definir una serie de técnicas, que es lo que vamos a ver justo a continuación, y luego ver cómo se incluyen los procesados por lotes o los batch dentro de este tipo de aprendizaje, porque es importante a la hora de llevarlo a cabo en el mundo real que nosotros podamos llevar a cabo nuestro aprendizaje, pero de una forma en vivo, ¿de acuerdo? Es decir, en lo que se suele llamar en inglés online, que es en línea, ¿vale? Que es, lo que significa es que no paramos el sistema, lo entrenamos y luego lo vamos a poner en marcha, sino que el proceso es continuo y nuestro algoritmo de aprendizaje está totalmente en marcha, mientras que está al mismo tiempo el sistema que lo controla, que en este caso puede ser la web, ¿de acuerdo? Con lo que según van entrando nuevos usuarios, el sistema sigue aprendiendo en paralelo y según vamos metiendo o quitando artículos, lo mismo, va aprendiendo en paralelo. Claro, una de las motivaciones sobre todo es porque si nosotros necesitamos todos los datos, puede ser que no tengamos todos los datos inicialmente. ¿O qué pasa en un momento dado si nosotros ya hemos cogido los datos, hemos entrenado a un sistema y luego resulta que aparecen nuevos usuarios, nuevos artículos? ¿Qué hacemos? ¿Volvemos otra vez a reentrenar con los nuevos datos? O sea, es un poco complejo y todo este problema se ataca, por así decirlo, en este tipo de aprendizaje que es justo el que vamos a ver a continuación y que tiene mucho que ver, como digo, con el procesado batch o con la técnica de procesado por lotes, ¿de acuerdo? Lo más importante a la hora de entender lo que es el aprendizaje continuo o online learning en inglés es que aquí tenemos que aprender con cada ejemplo, es decir,
nosotros tenemos una base de datos que, de ejemplos que en un momento dado está viva, ¿vale? Van entrando y saliendo registros de ella. Eso quiere decir que cada vez que llegan nuevos ejemplos, nosotros tenemos que ir modificando nuestros parámetros, tenemos que ir modificando, o sea, por así decirlo, pasando ese ejemplo a nuestro algoritmo para que modifique los parámetros que tenga que, lo que tenga que modificar, y de esa forma obtener un resultado, ¿vale? Pero esto va a provocar una serie de cambios en lo que hemos visto hasta ahora, con lo que hay normalmente una caída de rendimiento, y de esa forma hay que aplicar técnicas que mejoren de nuevo el rendimiento y que la cosa pues vaya de nuevo bien, incluso más rápida, ¿vale? Como digo, se aprende con cada ejemplo y en vez de utilizar todos a la vez, es decir, no vamos a coger todos los ejemplos, paramos el sistema como quien dice, los procesamos, aprendemos, y una vez que lo hemos aprendido, lo ponemos de nuevo en nuestro sistema real y lo ponemos de nuevo en marcha. Eso no ocurre, porque por ejemplo, si tenéis una web como Netflix, o tenéis una web como Amazon, o cualquier otro tipo de tienda en el cual se vendan artículos, tu tienda tiene que estar funcionando continuamente, y el aprendizaje se tiene que hacer continuamente. Una forma de hacerlo, por así decirlo, es haces una foto de la web, o sea, básicamente lo que haces es coger la base de datos, te haces una copia de seguridad en un momento dado, con eso haces el entrenamiento, y una vez que lo tienes, lo vuelcas de nuevo a la web. Pero ¿qué va a pasar si cuando lo vuelcas de nuevo a la web, resulta que ahora ya los artículos son diferentes, que los usuarios son diferentes, etcétera? Tienes un problema. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es un sistema en el cual esté todo el tiempo aprendiendo continuamente, en el que vaya en paralelo justo con vuestro sistema, con vuestra web, por ejemplo, y que de esa forma, con cada ejemplo nuevo que entra, con cada nuevo artículo, con cada nuevo usuario, pues vamos en este momento aprendiendo, ¿de acuerdo? Cuando aquí digo ejemplo, con respecto a los sistemas de recomendación que hemos visto en el vídeo anterior, se refiere tanto a artículos como a usuarios, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que modificar un poco nuestro algoritmo. Como podéis ya imaginar, vamos a tener que hacer cambios, pequeños cambios, en las funciones que hemos visto. Deciros que, en cuanto respecta a lo que es la detección del error, las funciones coste como tal no se modifican, son las mismas. Es decir, vamos a ver que básicamente las funciones coste que hemos utilizado, ya sea el error cuadrático medio, ya sea lineal, polinómica, ya sea regresión logística, todas esas funciones que hemos visto a lo largo de estos vídeos van a seguir siendo las mismas, ahí no hay cambios, ¿de acuerdo? ¿Dónde está el cambio? El cambio está en que se tiene que hacer un descenso de gradiente, lo que se llama estocástico. Y aquí sí que hay un montón de técnicas diferentes, yo voy a comentar algunas. De hecho, el procesado batch es, lo que ayuda es a este tipo de descenso de gradientes, ¿vale? Que es especial, que se tiene que utilizar por el hecho de, como digo, de que estamos en aprendizaje continuo, pero aquí esto también se puede utilizar para algoritmos de regresión que no son online, o sea, para aprendizaje offline, por así decirlo, o sea, que hemos visto hasta ahora. No hay ninguna pega, es decir, de utilizar estas técnicas que vamos a ver aquí en ese tipo de algoritmos. Si no los he comentado hasta ahora, por hacer las cosas simples, y ahora que ya sí que llega el momento de verlo, lo he incluido en este vídeo, como digo, que tienen, son de cosas que tienen unas que ver con otras, y por eso lo he incluido aquí al final, ¿de acuerdo? Y por último, deciros que esta técnica, como digo, de aprendizaje continuo, pues se mejoró en su momento con utilizando técnicas batch de procesado por lotes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver en qué consiste paso a paso este algoritmo como tal, y como vais a ver, no es tan complicado, ni es tan difícil, ni tan diferente a lo que hemos visto hasta este momento, ¿de acuerdo? Este sería, por así decirlo, el pseudocódigo del algoritmo de descenso de gradiente estocástico, o lo que sería el mismo aplicado al aprendizaje online, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Como ya hemos estado viendo vídeos en los que he ido explicando todas estas funciones, aquí las he puesto como recordatorio, pero como veis, básicamente son un resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Y estas funciones ya os tienen que sonar mucho, porque en los últimos 10 o 12 vídeos hemos estado viéndolas continuamente, ¿de acuerdo? Entonces, a estas alturas, si repasáis los vídeos anteriores, creo que tienen que quedar claro. Deciros que como es un aprendizaje continuo, lo que tenemos es un bucle que se está ejecutando continuamente. Por eso aquí en el último paso dice vuelta al paso 1, bucle infinito, ¿vale? Como decía antes, es un sistema que está todo el tiempo en marcha y que está aprendiendo continuamente. No se para, no hay un tema de que aquí paramos y vemos si ha convergido o no ha convergido. No, aquí no hay ese tema de la convergencia. Lo que vamos a tener es un error con respecto a la realidad, y lo ideal es dibujar esas gráficas de errores para ver si nuestro sistema está funcionando bien, qué grado de error hay, si tiene vías, si tiene alta varianza, ¿vale? Si tiene overfitting, que va a ser sobreajuste, perdón, que va a ser el nombre, ¿vale? Para ver de esa forma cómo podemos actuar sobre nuestro sistema
y bueno, pues aplicar en las técnicas que podamos. Recordad que una de las formas de reducir el overfitting es incluir más ejemplos, ¿vale? Entonces, eso en principio, cuando tenemos una web en la que poco a poco la gente va introduciendo nuevas recomendaciones, pues ayuda a mejorar, como digo, el sobreajuste, ¿vale? Por otro lado, también se pueden utilizar técnicas que ya vimos en su día para atacar cuando tenemos un alto bias o cuando tenemos una alta varianza. Entonces, eso os lo dejo para en los vídeos anteriores, lo tenéis bien explicado, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, el primer paso, y muy importante, de ahí viene la parte de estocástico, es que lo que se hace es barajar todos los ejemplos, es decir, se coloca en un orden aleatorio. Se coge la base de datos y no se procesa siempre de la misma forma, es decir, si tenemos una base de datos en la que tenemos un primer registro, un segundo, un tercero, etc., no vamos recorriéndolo siempre de la misma forma, porque eso nos provoca una serie de problemas. Ya hemos visto infinidad de veces en algoritmos desde el principio del curso hasta ahora que muchas veces la aleatoriedad, aquellos algoritmos basados en Monte Carlo, el aplicar esa aleatoriedad nos permitía salir de ciertas situaciones comprometidas como solían ser cuando teníamos mínimo o máximos o mesetas locales, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso se hace lo mismo. Para evitar esos mínimos locales, máximos locales y demás, lo que se hace es ordenar cada vez que se va a procesar, los ejemplos se ordenan de forma aleatoria, ¿de acuerdo? Entonces llega un momento, se obtienen una serie de ejemplos, ¿vale? Puede ser la base de datos entera, puede ser solamente un subconjunto de ellos. Eso va a depender un poco de la cantidad de datos que tengáis y el tiempo y la capacidad de cómputo que tengáis, ¿vale? Si tenéis una gran capacidad de cómputo o no tenéis una cantidad inmensa de datos, pues normalmente se suele hacer con todos a la vez, ¿de acuerdo? Si tenéis ya sistemas más grandes, pues normalmente se tiene que coger un subconjunto de ellos para que os dé tiempo a hacer el procesado al menos de eso. De todas formas, ya veremos que esto tiene una serie de problemas precisamente derivado de eso y cómo luego se puede mejorar con las técnicas batch, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya hemos barajado, lo que tenemos que ir es ejemplo por ejemplo, como he dicho. Lo he puesto en rojo, espero que se vea, ¿vale? Si no, como siempre, podéis descargaros el PDF de un enlace en los comentarios, en el cual tenemos que ir por cada ejemplo. Es decir, los cálculos que hemos visto hasta ahora normalmente eran, cogíamos todos los ejemplos, cogíamos todo, lo metíamos dentro de una matriz y eso, multiplicando matrices ya, y haciendo una serie de cálculos con ellas, ya obteníamos directamente el resultado. Aquí no nos vale eso, aquí tenemos que ir ejemplo por ejemplo, ¿vale? O sea que aquí tenemos que hacer esa matriz y esos ajustes dentro de nuestro algoritmo que hayamos diseñado. Entonces, una vez que tenemos un nuevo ejemplo, ¿vale? Porque el ejemplo que tengamos, nuevo ejemplo me refiero, que ya ves que hemos barajado esto y lo hemos obtenido uno de él, tened en cuenta que cuando se van metiendo nuevos ejemplos, vamos metiéndolos, o sea, los ejemplos se van metiendo, entonces cuando hacemos esta foto, por así decirlo, aleatoria, irán incluidos ahí los nuevos, ¿de acuerdo? Entonces, por cada uno de ellos se calcula el error cometido. Como siempre, aquí he puesto una función coste que, bueno, es la función error cuadrático medio que hemos visto todo este tiempo de aquí hacia atrás, sobre todo como hemos visto regresión lineal y polinómica. Pero bueno, yo de aquí lo he puesto de nuevo para recordaros, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una función coste y a partir de esa función coste, ¿vale? Calculamos de nuevo, la función j, ¿vale? Que es la función coste global, la que incluye a todos los ejemplos, y el matiz que hay que tener en cuenta es que este coste se está calculando solamente para este ejemplo, ¿vale? Solamente para ese ejemplo. O sea, no tenemos que calcularlo por cada uno de los ejemplos, porque como he dicho, tenemos que ir ejemplo por ejemplo. Entonces, ahí está el matiz. Se calcula solamente para esa. Y ahora, una vez que lo hemos calculado para esa, se calcula, ¿vale? Esto que aquí sí se tiene en cuenta todos los ejemplos. O sea, básicamente lo que hemos hecho es que hemos metido un ejemplo, ese ejemplo nos ha dado una variación aquí, y esa variación se va a incluir aquí, pero el resto de ejemplos van a tener el mismo valor de coste porque no los hemos procesado. Aquí sí que es importante la programación dinámica que llamábamos muchos vídeos atrás, pero que la comente, que es que muchas veces se hacen ciertos cálculos y se almacenan para tenerlos temporalmente ahí y de esa forma luego incluimos nada más que el cambio, como en este caso se llama solamente el coste para este ejemplo ha cambiado, pues lo introducimos aquí y volvemos a hacer este sumatorio, ¿vale? Lo dividimos por 1 partido por m, como siempre, para sacar esa, como decíamos antes, el error cuadrático medio. Este 1 partido por m lo podría haber puesto aquí, pero bueno, lo he sacado aquí porque típicamente lo hemos puesto aquí, de hecho este 2 solo ponerlo aquí, pero bueno, de momento lo he puesto así porque esta es la típica función de error cuadrático medio y aquí lo he puesto, pues que lo podría haber sustituido esto por esto, pero creo que de esta forma queda más claro que por un lado se calcula solamente el coste de un único ejemplo y luego se incluye en el cálculo este, ¿de acuerdo? Entonces aquí se producirá una mínima diferencia, porque mínima
porque en un momento dado el coste para todo el resto de ejemplos es el mismo que hasta ahora, lo único que cambia, como digo, es el coste que acabamos de incluir. Entonces se produce un mínimo cambio y ahora con ese mínimo cambio se actualizan, como digo, los parámetros. Bueno, pues se hace este cálculo, como siempre, esta función ya ni la voy a explicar porque ya la hemos visto un montón de veces a lo largo de los últimos vídeos, en las cuales cada parámetro se le aplica una tasa de aprendizaje y una diferencia entre lo que hemos obtenido y la salida real, pues, multiplicado por el valor de, bueno, pues ese valor de entrada correspondiente al parámetro, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que hemos hecho eso, tenemos que volver otra vez arriba. Como podéis imaginar, pues eso tiene una cierta lentitud. ¿Por qué? Porque claro, calculamos para un ejemplo, tenemos que calcular la función coste ahora de nuevo, ahora actualizamos el parámetro, ahora para otro ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es relativamente lento. La ventaja que tiene, que la vamos a ver a continuación, es que claro, de esa forma lo podemos hacer online. Es decir, no tenemos que esperar a tener todos los ejemplos, sino que podemos ir empezando con los ejemplos que tengamos, vamos calculando, pero según vayamos teniendo cada vez más y más y más datos, pues empezamos a tener un problema porque la cantidad de cálculos que hay que hacer pues va siendo cada vez mayor y mayor y mayor y mayor, ¿de acuerdo? Entonces ahora tenemos que empezar a aplicar una serie de técnicas para mejorar este algoritmo básico de descenso del gradiente estocástico, ¿de acuerdo? El aprendizaje online, el aprendizaje, bueno, pues que vamos haciendo continuo, pues tiene una serie de ventajas bastante interesantes, ¿de acuerdo? Por un lado, no hay que esperar a tener todos los datos para comenzar a aprender. Es decir, según nos van llegando datos, pues nosotros vamos haciendo aprendizaje. Al principio hay pocos, pues con los pocos que tenemos vamos trabajando, ¿de acuerdo? Según van llegando más, pues ya iremos mejorando en nuestro sistema, ¿de acuerdo? Pero nos permite eso, es decir, poner en marcha una web, por ejemplo, con los pocos usuarios que tengamos. Y a partir de esos usuarios ya vamos empezando a obtener información y nuestro algoritmo empieza a aprender. No tenemos que esperar, por ejemplo, a tener 10.000 usuarios y 200 artículos para poderlo poner en marcha. Por otro lado, también permite ampliar lo aprendido ya y no tener que empezar de cero cada vez. ¿Esto qué significa? Significa lo que he dicho justo al principio del vídeo, que si en un momento dado nosotros ya tenemos algo, tenemos una serie de matrices, por ejemplo, de gustos, de artículos, etcétera, bueno, pues ya tenemos eso, lo podemos aprovechar para no tener que volver a recalcular desde cero todo. Efectivamente, porque metemos un nuevo ejemplo, con ese ejemplo se introduce dentro de la función coste, actualizamos los parámetros, ya sean los artículos, ya sean los gustos de los usuarios, por ejemplo, y de esa forma vamos ampliando poco a poco y a partir de lo que ya teníamos, ¿vale? Que esto es importante, ¿vale? Esto es muy importante, el hecho de tú aprovechar ya algo que tienes preentrenado, que se llama, ¿no? Ya cuando tienes, bueno, pues muchas veces hablamos de redes neuronales preentrenadas, pues son muy importantes, porque a lo mejor en un sistema de cómputo muy grande han metido un montón de datos, han preentrenado una red neuronal, por ejemplo, para detectar objetos en un vídeo. Bueno, pues tú ya se te lo descargas y modificas algunas cosas y lo puedes reaprovechar, pues te permite que una persona que en un momento dado no tiene una gran capacidad de cómputo, como puede ser una gran empresa como Google, Amazon y demás, bueno, pues a partir de lo que, o una gran universidad, bueno, pues te bajas por lo menos esa red neuronal que ya está preentrenada y modificando, como digo, algunas cosas que ya lo veremos más adelante cómo se hace, pues aprovechamos, como digo, lo que ya esa gente ha realizado y podemos hacer grandes cosas con nuestros sistemas mucho más modestos, ¿de acuerdo? Entonces, aprovechar lo que ya tenemos es muy importante. Por último, permite realizar cambios, bueno, mejor dicho, permite asimilar cambios en las tendencias. Esto lo que significa es que si los gustos de las personas van cambiando, por ejemplo, pues esos cambios en los gustos se pueden ir implementando poco a poco dentro de nuestra matriz, ¿de acuerdo? Mientras que si no fuese así, tendríamos que empezar desde cero para volver a reentrenar desde cero nuestro sistema y adquirir esas nuevas tendencias, esos nuevos gustos. De esta forma, según nos van llegando nuevos usuarios o los gustos de los usuarios que ya hay dentro de nuestro sistema o los artículos que ya teníamos van cambiando sus características, todo eso se puede ir implementando de forma, bueno, pues como dice, en vivo, online, y no tenemos que volver a empezar de cero, sino que de nuevo va a asimilar cambios en los que se van produciendo en nuestros ejemplos, y eso es bastante común, como digo, aparecen modas, aparecen cambios en artículos que ya teníamos,
bueno, pues ahora tienen nuevas características. Si estamos en el mercado, por ejemplo, móviles o cualquier o ropa, lo que sea, sabéis que se van produciendo cambios prácticamente continuos y nosotros no nos podemos permitir parar el sistema, empezar a reentrenar el sistema, tirarnos meses reentrenando ese sistema, que cuando vayamos a poner en producción resulta que las modas han cambiado de nuevo. Entonces, como digo, esas tendencias, ¿vale? Es importante que tengamos un sistema en el que podamos ir asimilándolo si lo que queremos es aprendizaje continuo en vivo, ¿de acuerdo? Por otro lado, vamos a tener una serie de desventajas que ya más o menos las podemos intuir. Por una parte tenemos lo que acabo de decir, se hacen demasiados cálculos, deberíamos de poder reducir el número de cálculos que estamos llevando a cabo. Y por otro lado, a veces ocurre, por no decir la inmensa mayoría de las veces ocurre, que este sistema que hemos planteado solamente converge a ciertos mínimos locales. El hecho de que nosotros empecemos cada vez de una forma aleatoria, es decir, que el orden sea aleatorio, nos ayuda a que evitar estos mínimos locales, pero como digo, no los evita totalmente, ¿vale? Ocurre de veces que cuando te pones a investigar sobre este tema, ves como los algoritmos no solamente convergen a mínimos locales, es que a veces ni siquiera llegan hasta ese mínimo local. O sea, que si por lo menos llegasen a un mínimo local, vale, pero es que ni siquiera a veces llegan a ese mínimo local. Entonces, para atacar todo esto, vamos a aplicar una serie de técnicas, como digo, por un lado, lo que son los procesos por lotes, el procesado por lotes, y por otro lado, mejores tasas de aprendizaje o algoritmos en los que vamos a aplicar tasas de aprendizaje más complejas, en las cuales el objetivo de esas dos cosas es, entre otras muchas técnicas que existen, es evitar estos mínimos locales, que en definitiva lo que viene a decir es que nuestro algoritmo funcione mejor, o sea, es decir, bajar el bias ese, que en definitiva, si nuestro algoritmo funciona en un 85% bien, pues queremos un 95% o un 98% o un 99%, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo podemos atacar estas dos desventajas y, bueno, pues veréis que tampoco es tan complejo, aunque la mayoría de ellos lo que voy a hacer es dar unas pinceladas para que ya, como siempre digo, a partir de ahí vosotros podáis ampliar la información por vuestra cuenta, ¿de acuerdo? Como podéis imaginar, el procesado por lotes es una solución intermedia entre procesamos todo de golpe o procesamos uno en uno, ¿vale? Procesar por lotes significa, básicamente, agrupar, ¿vale? Agrupar los ejemplos en lotes, grupos, paquetes, como queráis llamar, ¿de acuerdo? En los cuales van a tener un tamaño prefijado, normalmente, se les suele llamar B, ¿vale? La B viene de batch, ¿de acuerdo? Y esa B va a estar entre 1 y M. Esto significa que puede ser un número relativamente cercano a 1, pero no suele ser cercano a 1, ¿vale? Sino que suelen ser paquetes a lo mejor de 100, 200, 300, o lo que sea, pero tampoco se va a hacer, o sea, va a estar lejos básicamente de M, o sea, va a estar de una forma intermedia. Si por ejemplo tuviésemos 100.000, pues podemos a lo mejor hacer paquetes de 1.000, por ejemplo. O sea, que está relativamente alejado de 1 y relativamente alejado de M. Estos símbolos ya sabéis que significa que es mucho mayor o mucho menor, ¿de acuerdo? Entonces, hay que probar. Muchas veces en nuestros algoritmos, en nuestras librerías me refiero, de Machine Learning, suelen darnos un parámetro que es el batch. Bueno, pues el batch nosotros tenemos que ir probando. Según nuestro problema, según la cantidad de ejemplos que tengamos, etcétera, pues tenemos que probar con una cantidad u otra. Esto es otro de los hiperparámetros famosos que tenemos que utilizar para bueno, pues ir ajustando y ver cuál es el que mejor funciona con nuestro problema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar esto ¿a qué algoritmo de regresión? A cualquiera de ellos, es decir, no solamente a los algoritmos de regresión, sino que, como veréis, se puede luego aplicar a las redes neuronales. O sea, que, como digo, esta técnica no es una técnica exclusiva ni del aprendizaje online, ni de la regresión que hemos visto hasta ahora, ni de las redes neuronales que vamos a ver en adelante, sino que se puede aplicar a cualquiera de los algoritmos que hemos visto, como los que están por venir. Y deciros también que hoy en día prácticamente se usa siempre, es decir, siempre que invoquéis a una red neuronal, a un algoritmo de regresión y demás, normalmente un parámetro que deberíais de poner siempre es el batch, ¿de acuerdo? Ojo, esto siempre estoy diciéndolo cuando tenéis muchos ejemplos, ¿de acuerdo? O sea, cuando tenéis pocos ejemplos, no pasa nada. Por eso muchos ejemplos que veáis, vais a ver, o sea, muchos vídeos y demás que vais a ver por YouTube y demás, no suelen indicarlo, sobre todo porque suele utilizar base de datos pequeñas para poder hacer el vídeo, enseñaroslo y ver que funciona. O sea, son estos tutoriales que podéis encontrar por internet. Pero si empezáis a utilizarlo en sistemas más reales, por así decirlo, en los que hay muchos datos, sí que es prácticamente obligatorio utilizar el batch. Luego ya veréis también por qué. ¿Vale? ¿Qué es lo que es lo que se suele hacer? ¿Vale? Pues lo que se suele hacer es que se coge cada uno de estos paquetes y lo que hace es aplicar la regresión a cada uno de esos paquetes, ¿de acuerdo? Es decir,
Nosotros, una vez que cogemos todos los ejemplos, imaginaros que tenemos 100.000 ejemplos, hacemos paquetes de 1.000, pues hacemos 100 paquetes, ¿vale? O sea, 100 paquetes en los que cada paquete tiene 1.000 ejemplos. Pues cada uno, con cada uno de esos 1.000 ejemplos se va a aplicar una regresión, ¿vale? Se va a hacer una regresión, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cada uno de esos ejemplos va a mejorar, o sea, cada uno de esos paquetes van a mejorar los parámetros con los que estemos trabajando, ¿vale? Aquí en un momento he puesto cita porque suele ser el típico matriz con la que hemos mejorado, pero ya sabéis que lo que hemos visto en los sistemas de recomendación, que también puede ser las X o lo que sea, ¿vale? O sea, los parámetros que estemos aprendiendo, pues lo que vamos a hacer es mejorar esos parámetros con cada uno de esos paquetes. O sea, que básicamente lo que estamos es dividiendo el trabajo de forma que, por un lado, vamos a hacer online, porque no vamos a hacerlo ejemplo por ejemplo, sino que vamos a esperar a tener, por ejemplo, 1.000 o los que sea, o 100 o los que sea. A lo mejor al principio os interesa que sean de 10 en 10, luego de 100 en 100, luego de 1.000 en 1.000, dependiendo del tamaño que vaya cogiendo la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces ya podemos empezar a trabajar para aplicar aprendizaje en línea, ¿vale? Aprendizaje online, pero al mismo tiempo también tenemos las ventajas de que la cantidad de cómputo que hay que hacer y las ventajas que hemos visto de coger matrices enteras y multiplicarlas y los de los resultados, pues ya podemos también aplicarlo. Entonces, lo único que hay que cambiar en cuanto a la nomenclatura que hemos visto hasta ahora es que en vez de utilizar M, tenemos que utilizar B. Y eso, como veis, nada más que modifica esta función en la cual aquí teníamos 1 partido por M y aquí iba de igual a 1 hasta B. Bueno, pues ahora es 1 partido por B y desde igual a 1 hasta M, pues ahora desde igual a 1 hasta, hasta B. ¿De acuerdo? Entonces, es lo único que cambia, esta parte de aquí. Lo demás es exactamente igual. Lo único que, como ya sabéis, lo que estamos aplicando es, en los que hemos visto hasta ahora, serían... la función coste sería para todos los ejemplos, en el que hemos visto justo anteriormente es la función coste solo para un ejemplo, ahora sería para B ejemplos, ¿de acuerdo? Solamente eso. Entonces, hasta aquí tampoco es una gran cosa, es decir, bueno, sí, ahora resulta que en vez de procesar uno a uno, procesamos, por ejemplo, de 100 en 100, y bueno, pues eso mejora un poco y además podemos aplicar aprendizaje online y demás, pero bueno, la cantidad de cálculos que hay que hacer sigue siendo bastante grande. Pero resulta que existe una técnica que se llama MapReduce, ¿de acuerdo? Pues sería reducir y mapear, no sé muy bien cómo traducirlo porque casi todo el mundo, incluso en lengua hispana, suele utilizar el nombre en inglés, MapReduce, ¿de acuerdo? Que básicamente es una técnica que no voy aquí a explicar con detalle porque creo que hay un montón de vídeos sobre ella y bueno, pues es algo de bastante teórico y que luego cuando se lleva a la práctica hay que aplicarlo mediante técnicas que tienen que ver ya con la programación en paralelo y demás, que precisamente hace eso, para analizar los cálculos que hay que hacer, de forma que cada paquete se manda, por así decirlo, a un procesador. Imaginaros que tenemos un centro de cómputo muy grande, bueno, pues cada paquete se manda a un ordenador diferente o a un procesador diferente y luego se combinan esos cambios que se han producido. Es decir, nosotros mandamos esos 1.000 paquetes o 100 paquetes o que sea a 100 o 1.000 procesadores en paralelo, cada uno hace los cálculos y no lo devuelve, y hay una técnica para combinar todo eso y actualizar, como decía antes, los parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que permite, esta técnica lo que permite que la cantidad de cálculos que hay que hacer sea, no es que sea menor, sino que tarda mucho menos tiempo porque se puede paralelizar los cálculos y al mismo tiempo podemos aplicar técnica de aprendizaje online. Por eso la mayoría de las grandes multinacionales como son Amazon, Google, Facebook y demás tienen granjas de servidores que lo que buscan es tener procesado en paralelo. Nosotros a día de hoy lo podemos tener si utilizamos librerías que hagan uso de la GPU, ¿vale? Si tenemos una tarjeta gráfica potente, ¿vale? Normalmente suelen ser NVIDIA, que con tecnología CUDA, bueno, pues hay una serie de librerías, yo conozco las que hay en C++ y en Python, que hacen, como puede ser TensorFlow, que era así y demás, que hacen uso del paralelismo, es decir, detecta automáticamente si nuestro sistema tiene una de esas tarjetas y utiliza estos procesadores que tienen estas tarjetas gráficas para hacer cálculos en paralelo. O sea, que estas técnicas ya las hace automáticamente estas librerías. Por eso siempre os he dicho que utilizar librerías es importante, porque van a optimizar mucho el procesado. Podéis acelerar el rendimiento, pues, por ejemplo, por 20 o por 40. Es decir, con una buena tarjeta gráfica NVIDIA, una 1070, por ejemplo, pues podéis reducir en un 40 o 50 veces, ¿vale?, el cálculo. Esto quiere decir que mientras que con una CPU normal hacéis un cálculo, en la GPU se están haciendo 40 o 50 cálculos, con lo que en vez de tardar, por así decirlo, 40 o 50 horas, a lo mejor tardáis solamente una hora en hacer el entrenamiento de vuestra red neuronal o de vuestra regresión, ¿de acuerdo? O en vez de un minuto, en vez de 40 o 50 minutos, un minuto, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, esto es importante.
hay técnicas, como digo, son, tienen que ver más con el tema de la informática, del procesado en paralelo y demás, pero si tenéis interés, pues lo podéis buscar, pero que os suene por lo menos que esta técnica tiene que ver con eso, con el procesado en paralelo de paquetes, ¿vale? De lotes, no sé cómo llamarlo, porque en la traducción a veces he visto paquetes, lotes, grupos, ¿vale? Batch, que básicamente viene a ser esa la traducción de eso. Y bueno, pues se puede hacer ese procesado en paralelo y la verdad es que mejora muchísimo el rendimiento de vuestra regresión y además os permite hacer ese aprendizaje online que en cualquier tienda, en cualquier aplicación del mundo real va a ser muy necesario, ¿de acuerdo? Para terminar, os voy a hablar de un tema que hasta ahora lo he ido dejando para el final, porque realmente no era mucho, simplemente lo quería comentar así y al final lo he metido aquí porque creo que tiene que ver también con estas mejoras de rendimiento que se pueden aplicar a la regresión y a las redes neuronales. Hasta ahora siempre hemos supuesto que la tasa de aprendizaje es un hiperparámetro alfa, se le da un valor, normalmente es así en casi todos los algoritmos, pero cuando queremos ya ir un poquito más allá, cuando queremos mejorar los rendimientos, tenemos que utilizar ya tasas de aprendizaje que ya son más complejas. Normalmente se basan en 2, 3 hiperparámetros, en vez de solo uno, como es alfa, ¿vale? También se suele utilizar la letra griega eta, ¿de acuerdo? Pero normalmente alfa es la que más se utiliza en todos lados y se supone que esa alfa se puede sustituir por alguna de estas funciones, por ejemplo, o de estas técnicas. Y o sea, no hay mayor cambio, o sea, en el resto de la fórmula no suele aplicarse más cambio, solamente cuando aparece el alfa hay que sustituirlo por alguna de estas técnicas, ¿de acuerdo? Nada más que las voy a comentar por encima, muchas de estas tienen matemáticas detrás un poco complejas, creo que no merece la pena, pero sí que merece la pena que sepáis los nombres de algunas de ellas, porque muchas veces cuando utilizáis librerías de Machine Learning hay veces que te permite meter como parámetro de las funciones o en la configuración cuál es la forma de aprendizaje, o sea, decir, lo que es el learning rate, ¿vale? La tasa de aprendizaje que vais a utilizar. Normalmente indicándole un nombre, no se suele utilizar, no se suele poner alfa como tal, sino que te dice en un momento dado cuál es la técnica de aprendizaje que vas a utilizar o qué tasa de aprendizaje vas a usar y normalmente o pasas un número que en el cual puede ser 0,01, 0,1, lo que vosotros consideréis dependiendo de vuestro problema, pero otras veces lo que te tienen es un nombre, ¿vale? Y esos nombres normalmente pues suelen ser estos de aquí, que son los más comunes, aunque estos de aquí los veremos más adelante cuando veamos las redes neuronales porque tienen su complejidad y se entienden mejor cuando vemos redes neuronales. Vale, en cuanto a tasas de aprendizaje, como digo, lo que buscan es, por un lado, cuando están alejados del mínimo, acercarse lo más rápido posible, o sea, es decir, acelerar lo que es el aprendizaje al principio, cuando estamos alejados, pero luego desacelerar ese aprendizaje según nos vamos acercando al mínimo, para que no nos pase aquello de que nos pasábamos del mínimo e incluso podíamos alejarnos demasiado. Entonces, lo que hace es que si detecta, por así decirlo, que estamos muy alejados del mínimo, pues queremos bajar lo más rápido posible. Pero según vamos bajando, vamos frenando para llegar a ese mínimo lo más lento posible para que no nos pasemos y lleguemos a ese mínimo en conjunto de la forma más rápida, ¿de acuerdo? Pues si vamos muy rápido al principio y luego desaceleramos y, bueno, pues vamos a llegar más rápido que si vamos poquito a poquito. Pero además, vamos a evitar, como digo, el pasarnos, como ya vimos en el vídeo de regresión lineal al principio, que si nos pasábamos, pues podíamos incluso irnos hacia máximos y nuestro algoritmo pues no aprendía bien, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son típicos algoritmos de tasa de aprendizaje, o sea, técnicas de tasa de aprendizaje, mejor dicho? Bueno, pues existe una que se suele llamar decay, ¿vale? Que los he puesto los nombres en inglés porque suelen ser los que se suelen utilizar en las librerías y muchas veces las traducciones al castellano no las he encontrado o lo de siempre. Encuentro unos llamados de una forma y otros de otra, ¿vale? El decay sería algo así como decaimiento, ¿vale? Esas técnicas lo que evitan precisamente es el pasar, ¿vale? Cuando llegas abajo, que se acerquen al mínimo y evitar que se pasen. Momentum, ¿vale? O momento también suele ser también una técnica que lo que intenta es pues acelerar, como decía al principio, y luego pues acercarse de una forma progresiva. Es decir, que al principio la tasa de aprendizaje sea muy grande, pero según va pasando tiempo, pues la tasa de aprendizaje va descendiendo hasta que se hace pequeñita para que de esa forma no nos pasemos, ¿de acuerdo? Es parecido, yo cuando estaba viendo la fórmula se llama, es parecido a lo que veíamos del Temple simulado cuando veíamos el acceso de colinas y demás, allá cuando estuvimos viendo los algoritmos de búsqueda en grafos, ¿de acuerdo?
Entonces, además tiene mucho que ver con el tema estocástico y demás que hemos visto justo hace un momento. Por otro lado, he puesto tres formulitas que más o menos son relativamente sencillas de comprender, creo. El time-based, el step-based y el exponential, ¿de acuerdo? Esto es basado en tiempo o en iteraciones, basado en pasos, por así decirlo, y es el exponencial. Básicamente lo que hace es aplicar una fórmula matemática a la tasa de aprendizaje. La tasa de aprendizaje, en vez de ser un número único, lo que hace es que en cada iteración, según el número de iteración, ¿vale? 1, 2, 3, 4, lo que sea, iteración es una variable, por así decirlo, que se aplica, que se le va poniendo un número natural, o sea, según se van pasando vueltas, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, las que sean, ¿vale? Y lo que se hace es aplicar una fórmula en base a eso, a la iteración. Pero normalmente lo que se hace es aplicar, como decía antes, dos hiperparámetros. Uno, el propio alfa inicial, ¿vale? Por así decirlo. Y dos, un hiperparámetro, que, bueno, pues en este caso se le suele llamar D, ¿vale? Aquí también tenemos la D, aquí tenemos un hiperparámetro que se llama R. Todo esto son hiperparámetros que estos sí que van a tener valores fijos. A lo mejor este vale 0,5, este vale 0, o yo qué sé, este 10, por ejemplo, que lo he visto más sobre valores que tienen una ronda en el 10. Es decir, aquí ya son hiperparámetros que tenemos que evaluar. Ya no solamente evaluamos un único hiperparámetro, que es alfa, sino que tenemos que, por ejemplo, en este caso son 2, ¿vale? Mejor dicho, sería el valor inicial de alfa y luego el valor de D, ¿vale? Y aquí sería el valor inicial de alfa, el valor de D y el valor de R, ¿de acuerdo? Es decir, aquí tendríamos más de uno. Entonces, tenemos que ir jugando y viendo cómo funciona. ¿Qué ocurre? En este caso, en el time-based, lo que tenemos es que el nuevo valor de alfa en cada iteración va a ser el valor que tuviera antes, ¿vale? Por eso he puesto N más 1 aquí, como diciendo, este es el nuevo valor, mientras que este era el anterior, alfa sub N es el anterior, pues alfa sub N se divide, ¿vale? Esto es una división, ¿vale? En el cual aquí lo que tenemos es 1 más el valor de D que tengamos por el número de iteración. Si el número de iteración es el 10, pues lo multiplicamos por D, que por ejemplo puede ser 0,5, pues sería 5 más 1, 6, ¿vale? Pues el alfa se divide entre 6, ¿vale? Y lo que se hace es que se actualiza alfa. En la siguiente iteración, de nuevo, aquí pondríamos el 6 y tendríamos 1 más 0,5 por 11, ¿vale? Pues entonces sería, a lo mejor, 5,5, 6,5, pues el alfa que tengamos lo dividimos por 6,5, así, ¿de acuerdo? Entonces, se va haciendo iteración por iteración y se va obteniendo un nuevo valor de alfa en cada iteración, ¿vale? Ese es el time-based. Aquí en el step-based, lo que hace es que tenemos un valor inicial de alfa, o sea, un alfa sub 0 siempre es un valor inicial, se multiplica por D elevado a algo, ¿vale? D sería la misma D que tenemos aquí, eso es un hiperparámetro que tenemos que determinar. ¿Y a qué lo elevamos? Lo elevamos a una división entre 1 más iteración, o sea, aquí tenemos el 1 más D por iteración, no, aquí es solamente 1 más iteración, o sea, que tendríamos la iteración 1 sería 2, la iteración 2 sería 3, etcétera, pues siempre hay que sumar de 1, y eso se le divide por R, ¿vale? Que como digo, R suele ser un número que ronda alrededor del número 10, más o menos, ¿vale? Mientras que la D suele ser un número que está entre 0 y 1, ese tipo de cosas, ¿no? 0,5, es el valor típico. Entonces, se suele, como digo, en cada iteración se calcula la N. Ojo, porque aquí el alfa, no, o sea, se calcula el alfa, perdón, alfa sub N. Aquí el alfa sub N no depende del valor que tuviera justo antes, como aquí, sino que aquí siempre depende de un valor inicial alfa sub 0, ¿de acuerdo? Que se le da al inicio y luego a ese valor siempre se le multiplica la misma D y aquí lo único que cambia es la iteración. Va cambiando la iteración, se va haciendo los cálculos y se va actualizando la alfa. En la exponential, como ya podéis imaginar, pues como siempre, se utiliza un exponencial que en este caso es E elevado a algo, ¿no? Pues es lo mismo que aquí, tenemos un alfa sub 0 inicial que se multiplica en vez de por D, por el número E, que es el número E de matemáticas, como siempre hemos visto en nuestra función sigmoide, todo eso, ¿vale? Elevado a menos la multiplicación de la iteración por D, ¿vale? O sea, que sería lo que teníamos aquí, D por iteración, pero sin el más 1, con un negativo delante, ¿vale? Pues eso elevado a E, y eso se multiplica por alfa sub 0. Y de esa forma se obtienen curvas suaves, ¿vale? Parecidas a las que hemos visto en la sigmoide y demás en los vídeos anteriores. Entonces, como digo, estas son tres formas, más estas dos, cinco formas que se pueden utilizar como tasa de aprendizaje y cuyo objetivo, como digo, es acelerar el aprendizaje por un lado, o sea, es decir, que las cosas vayan más rápido aprendiéndose y que al mismo tiempo no se pasen, por así decirlo, de frenada y que lleguen a ese mínimo de forma correcta, ¿de acuerdo? Existen otras técnicas ya más avanzadas, más orientadas no solamente a regresión, sino ya más a redes neuronales, como son ADAGRAD, ADAM, RMS. Entonces, como digo, aquí hay una serie de técnicas que las veremos más adelante cuando veamos redes neuronales,
pero que también tienen que ver con estos temas de mejora del tiempo, la tasa de aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, que os vayan sonando, porque más adelante, cuando veamos las redes neuronales que vamos a empezar a ver a partir del próximo vídeo, bueno, pues ya cuando lo hagamos más avanzados, veremos mejoras en rendimiento de esas redes neuronales y empezarán a aparecer este tipo de nomenclatura de logo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues hasta aquí más o menos las cosillas que quería enseñaros, y creo que con esto podemos por lo menos ya cerrar la parte de lo que es el machine learning tradicional en cuanto a clasificación y regresión, y a partir de ahora nos vamos a meter ya de lleno en redes neuronales, que una vez entendido, como digo, siempre lo que hemos visto hasta aquí, creo que se va a entender bastante bien lo que son las redes neuronales, ¿de acuerdo? Bien, pues han sido unos cuantos vídeos, pero creo que han quedado bastante bien. Me ha costado mucho plantear las redes neuronales y plantear estos vídeos de regresión, porque no veía la forma correcta de verlo. Siempre he tenido claro que la forma que se suele enseñar las redes neuronales no es la más correcta. Me planteaba hacer unos vídeos más sencillotes sobre redes neuronales y luego ya hacer unos más complicados, pero es que me seguía costando muchísimo explicar a la gente en qué consistía la red neuronal sin antes no haber visto a fondo lo que es la parte de regresión, ¿de acuerdo? Entonces creo que a partir de ahora, con los vídeos que hemos visto, que incluso han salido más vídeos de lo que yo pensaba en principio, han sido en total, si no me equivoco, 15 vídeos, pero con estos 15 vídeos creo que se va a entender muchísimo mejor cómo funcionan las redes neuronales y luego el deep learning, ¿de acuerdo? Entonces, como siempre digo, me gusta que hasta el punto que podáis, pues participéis y colaboréis. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, que siempre ayuda, siempre anima. Recordad suscribiros al canal, que siempre de esa forma me ayudáis con las estadísticas y os avisa de los nuevos vídeos. Y por último, cualquier comentario, cualquier duda, cualquier error que haya cometido, me lo dejáis en los comentarios y yo os respondo lo antes posible. Y nada más, como siempre digo, hasta pronto.